al cual estamos tratando de consultar eso para pedir un aforo de las personas a cual pueden concurrir en este momento por lo que pasa por la público conocimiento del tema de COVID-19. Y bueno, todavía no hemos tenido respuesta ninguna, pero... En el caso de ustedes, ¿no han estado realizando celebraciones? ¿Realizan algunas pequeñas? ¿Cómo es la situación? No, hemos realizado sí, unas pequeñas, hemos realizado una pequeña, al cual también fue la policía. Espectacular, ¿no? El recibimiento de ellos, al cual le presentamos todas las medidas sanitarias, todo lo que teníamos ahí, en el aforo que teníamos nosotros de personas, que es más o menos entendible por lo que nosotros escuchamos, que acá la radio, lo que se plantea a nivel nacional. Pero queríamos saber bien qué es lo que corresponde para un templo fumandista, ¿no? Nosotros sabemos que a partir del 10 de este corriente mes, a la Iglesia Católica se le da un aforo de un tercio de las personas, más o menos 50 personas, y nosotros vamos a preguntar qué es lo que nos corresponde a nosotros y nadie sabe nada. En este aspecto, ustedes lo que quieren es tener algo firmado, saber si pueden hacer o no pueden hacer. Seguro, yo creo que él me diga, mirá Seba o mirá loco, son 5 personas, acá está el papel, tenés que tener esto, esto, esto y esto, no de boca, porque boca para hoy me decís son 10, la otra señora me dice son 3, la otra me dice son 4, y de boca después pasan las cosas y es complicado. En este aspecto, ustedes son una de las pocas comunidades religiosas que no tienen claro esta situación, ¿no? Y por el momento no, por el momento no. ¿Sabes si hay otras que estén haciendo celebraciones? Sí, sé que hay otras iglesias que están haciendo celebraciones. Capaz tienen las cosas pertinentes que corresponden, o capaz lo hacen y todavía no le ha llegado nadie a controlar. Digo, no me interesa, digo, yo quiero... Lo mío creo es... O sea, saber qué protocolo tenés que hacer. Qué es lo que me corresponde a mí, el protocolo y el aforo de personas dentro del local al cual corresponde, ¿no?